Bueno, mi gente de Ritmo Deportivo, si lo de ustedes es la adrenalina, la emoción, los carros, la aceleración y son como yo, un poquito cabecita de motor, pues estamos en el lugar adecuado. Hablo nada más y nada menos que del Auto Show Internacional de Norteamérica aquí en la ciudad de Detroit. No se despeguen, chequen lo que tenemos, que está muy bueno. ¡Arrancamos! Amigos, no hay necesidad de explicar mucho, las imágenes lo dicen todo. Mi gente de Ritmo Deportivo, estamos nada más y nada menos que en el North American International Auto Show, con muchos de los nuevos modelos de automóviles y conceptos de todos los fabricantes del mundo. Toyota, Honda, Ford, BMW, Mercedes-Benz, entre otros, han traído sus modelos más importantes para ser develados al mundo entero en este 2014. Uno de los coches más interesantes de todo el show fue el concepto Q50 de Infiniti, que nos dejó con la boca abierta no solo por su línea deportiva, pero también por el balance entre agresividad y elegancia que mantiene su diseño. El Eau Rouge es también nuevo para nosotros, con algo con mucho horsepower, pero con una elegancia y un sentido Infiniti. Háblanos un poco sobre qué es lo que va a separar al Eau Rouge de la competencia. Porque la competencia es fuerte. No, para nosotros, porque la elegancia de Infiniti es diferente. Y también el sentido del F1, el Red Bull, no, nadie lo tiene. ¿Qué tecnologías del automóvil de Fórmula 1 campeón mundial han sido aplicadas a este diseño nuevo del Rouge? Los carbon fiber parts, todos los wings. Hacemos mucho trabajo con ellos a hacer el aspecto aerodynamics. ¿Cómo es el funcionamiento en handling? Háblanos un poco de eso. Va a ser más que 500. Más de 500 caballos de fuerza. Sí, eso es nuevo para nosotros. Y bueno, para la gente que quiere algo no tan lujoso y un poco más cómodo para el bolsillo, tanto en su precio como en la bomba de gasolina, pues el Smart Kart es perfecto. It has plenty of torque, power, it's cool, it's fun, it's zippy, it's the perfect city car. And it's not a hybrid. And it's it not is a hybrid. An electric car. No gas, not one drop of fuel. Pure electric. Nos comenta que lo nuevo que hay con Smart es que tiene un carro eléctrico, no hay gasolina envuelta, es un carro muy divertido, es un carro colorido que motiva a la gente a querer estar en él y una vez más, lo conectas en la pared y no hace falta gasolina. La gente de Smart no se limitaron a innovar solo en automóviles, no señor, por ahí se metieron al mundo del ciclismo, que es además un excelente medio de transporte. Háblanos un poco sobre ella. It's very modern. You can detach the battery right down here. Oh, that's the battery. Yeah, so the battery comes out, right? You take it just like your cell phone. Hold on. Aquí está la batería de la bicicleta. Cuando tú llegas a tu lugar de destino, lo único que tienes que hacer es sacar la batería de ahí, la conectas como si fuera un celular a la pared, se carga en 4 horas y después de eso tienes otras 62 millas para manejar. En fin, este show tuvo de todo y nosotros tuvimos la oportunidad única de poder ser testigos de lo que esperamos tanto este año, pero también en el futuro del automovilismo mundial. Desde la ciudad motor, la ciudad de Detroit, Omar Amador, Ritmo Deportivo.